detrás todos! Para cambiarle tantito, ¿no? ¿Cambio en algo? Pues el saludo. Ah, cierto. Sí, normalmente empiezo a hablar de Bechaya. Pero, ¿por qué tal todos? Sí, de hecho, ¿se les hace familiar esta pista? No. No. ¿Alguien? Ay, no sé, pero. Como si bien recuerdan. Nos fue del asco en esta pista. Excepto esta, la violada de Tom. Sí, no, en la parte pasada nos fue del asco en la copa y lo estamos repitiendo. Y a ver qué pasa esta vez, porque. Sí, porque créanme que correr esta pista en espejo hace a cualquiera un panda muy triste. Sí. Más que ahora todos están octavos, así que. Porque esta vez no quiere representar problemas. Ya aprendió de la castriza pasada. Más le vale. Es que estuvo hermoso, o sea. Sí. Es que imagínate quedarte en segundo atorado y ver cómo todos te rebasan. Y estar en quedar en octavo. Quedar en octavo. Pero porque ni siquiera acabaste la pista. Ajá. Eso es muy bajo. Carajo, esta parte es tan castrante. ¿Cuándo son dos? Cuando todos los coches ahí van hechos bola. Oh, diablos, usé un hongo para disque salirme. Para disque salir. Ay, no sé, pero no tenemos tema de conversación, pero vamos a hablar acerca de los fabulosos Applejacks, ¿no? ¿De verdad? Sí, tú cuando eras chiquito, ¿no te pasabas horas en la tiendita jugando maquinitas? Ah, bueno, recuerdo de hecho una peluquería. Ajá. Donde ay, tenían una pantalla y un juego, ¿no? Creo que era el Mario Bros. 3. Ajá. Y sí, me empezaba ahí un buen rato porque no, yo no tenía ese juego, ¿no? Sí me gustó. De hecho, un cartón. Oh, diablo, ¿cuál es tu problema? No sé. ¡Ay! Ven, es que Mario Bros. 3 es hermoso. No es. Ah, mira, no te quieres pasar de verga. Sí, yo no. Mis Applejacks consistían en. Es que. ¿Dos puntos? Sí, dos puntos. Mi tío tiene un negocio en el centro, ¿no? Ya ven que a huevo el tío siempre tiene un negocio propio. Es como ley. De hecho. ¡Ay! ¡Carambas! Entonces, tenía un negocio en el centro, ¿no? Y entonces, a veces íbamos los sábados, mis padres y yo, y ahí lo visitábamos nada más, ¿no? Teníamos al chico, cotorreábamos todo. Entonces, cerca de su changarro. ¡Oh, diablos! ¿Es en serio? Sí. ¡Oh, los alcancé! ¡Oh, ¡ay, hijo de tu madre! No, le quería dar a Yoshi. Bueno, te entiendo. Perdóname. Entonces estaba el changarro, estaba cerca de una tiendita, ¿no? Y en esa tiendita, ay, tenía una hermosa maquinita que siempre cambiaban de juego. Oh. Ahí conocí hermoso Metal Slug. Ahí había un juego excelente de los Simpsons de peleas. Ese era hermoso. Como el de las tortugas ninja, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que vas avanzando y matando. Son geniales. Sí, de los Simpsons. Ay, ese era tan poderoso. También jugué uno de unos dragoncitos que se llama Bubble Bobble. Un dragoncito verde y uno azul. No, es de que hace los. ¿Cómo se llama? ¡Oh, diablos! Ay, conviertes a los enemigos. ¡Combo, no! Ay, bueno, yo quedé en primero. Conviertes a los enemigos en burbujas y luego los ponchas y salen volando y ya los matas. Y así es. ¡Sí! No lo creo. Nada malo. Exacto, qué diablos. Nos está yendo muy bien. Vamos bien. Y pues sí, es que ay, era cuando yo era feliz y cuando no pensaba que todo el mundo era un idiota excepto yo. Cuando no era un amargado. Ah, demonios, un idiota excepto yo. Referencia. Cuando no era un amargado y un ermitaño. Eso es cierto. Y un ermitaño. No, sí, es que mi sueño húmedo es ser un ermitaño y cómo se llama. Y mudarme a Canadá para ser un leñador. Un leñador ermitaño. Y mi única acompañante será una niña de 12 años. ¿Con la que? Con la que será mi acompañante y obtener el chico a expensas suyas. No sé qué. ¿Por? ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, perdón! ¡No! Yo me fui. Así que dime, ¿cuál es tu sueño de toda la vida? ¿Mi sueño de toda la vida? ¿Ser un domador de caballos lipizanos? Sí. ¿Oh? No, qué demonios. Técnicamente eso cuenta como referencia, ¿eh? ¿En serio? A una caricatura. Diablos. Bueno, como está cabrona, le asignamos que 80 puntos. Algo alto. Luego me dices dónde es. No tengo idea. ¿Se puede editar la descripción después de haberlo subido? Sí. Sí, se puede editar cuantas veces quieras. Como yo, que me comporto como un fallo. ¿Lo haces? Sí, lo hago. Yo soy un fallo.
Entonces, dinos, ¿cuál es tu sueño de toda la vida? Tu sueño húmedo. ¿Sueño húmedo? Ajá. Yo sé. Conseguir un piano de cola. ¡Oh, cierto! Amo eso. Ese es su sueño de toda la vida. Sí. No podrá descansar mi alma hasta que tenga un piano de cola completo. Completa, sí, ¿eh? No cualquiera. Cosa. Lástima que es prácticamente una utopía. Una utopía. Oh, vamos, si te lo propones, nada es imposible. ¿Qué onda con Peach? ¿Qué demonios? ¡Oh! Dios, ¿cuál es tu problema, eh? ¿Cómo va tan adelante? No sé, pero me estaba desesperando. ¿Ganó? ¿En qué quedó la pista pasada? No tengo idea. Oye, sí, qué diablos. O ella es muy buena o nosotros somos muy bestias. Ay, un pedo. Yo voy a la izquierda, tú una dirección diferente. Atrapado. Ya, los dos va a ganar, no hay forma de ganarte eso. Pues obviamente. Bueno, será segundo y tercero. Segundo y tercero. Pues no está mal. Espera, yo quedé en primero la pasada. Este, ¿no debería quedar en segundo? ¿No debería quedar en segundo? Sí, ahorita no. Sí, para conservar los puntos. Sí, nada más guardas para ahorita que Mario aparezca. Pasa, pasa, pasa. ¡Oh, diablos! Ah, bueno, pero es que pinche Mario. Sí, pinche Mario. Castañeras, tío. No, sí, es horrible. Sí, maldito Mario, te odio. Te dije. Y bueno, ¿qué más podemos hablar? Ya había dicho que los animes son un asco, ¿no es cierto? Sí, soltaste todos menos el equipo. Es que es Kirby, coño, muchachos. Fue de broma. A ver, no, hay que retomar, ¿no? Ya creo que. Yo considero que es. Así te pasa, perra. Yo creo que ya es suficiente calumnia. Pobres. Hasta yo tengo mis límites para que vean y no digan. Ay, que tú eres un cabrón sete, No, criticas porque no conoces, no tienes pito. No tuviste infancia. No tuviste infancia, sí. Como el que dice, si no conociste a Goku, no tuviste infancia. Sí lo conocí, no le veo la gran cosa. O sea, Dragon Ball es jocoso, pero tardaba milenios. Sí, era muerto. Y siempre era de que todas las viles peleas se quedaban viendo, pensando de, ¿qué pasa si lo mato? Y si ya lo mato. No, exacto. Y ahí... ¿Qué comeré después? ¿Qué comeré después? Está lloviendo otra vez. A los caballos, desalado dolor de caballo. Es terminado. Y a las yeguas. ¿Desalado dolor de yegua o dolor de caballo? Dolor de pony. Aunque cualquier dolor que sientan los caballos es dolor de caballo, ¿no? Pues sí, pero... O sea, Dragon Ball es jocoso, no puedo... No tengo nada en contra de él, nada más que luego sí es como que muy tardado y es como... Coño, Bobby. Sí, la verdad, sí. Bobby, no te quieres pasar de verga. ¡Perdón! ¡Perdón! Admito mi falla. ¿Eso qué? ¿Viste? Sí, le pegaste, pero nada más se detuvo. Sí, eso es cuando no los vigilas. Cuando no los vigilas. Sí, mientras los vigiles hasta salen volando bonito. Para todo. Darte la estética. Sí, pero si no los vigilas, ahí se detienen luego. Ojo. Ah, pues con razón se recuperan tan rápido cuando se madran entre ellos. Sí, exacto. Ay, qué cachón, ¿no? De hecho. Sabe más que tú. Y ahorita van a meter turbo, porque todos son poderosos. Porque ya es la última. Pues ni siquiera con el hongo voy a ir más rápido. Hasta el es triste. Sí. Bueno, mancillé. Bueno, ya es suficiente mancillación. Hay que ver las cosas buenas de los animes, ¿no? Bueno, algunos tienen música hermosa. ¿Cuál? Los animes como el de Digimon. Digimon tiene música hermosa. También Pokémon en cierta forma. Sí, pues. Ay, güey. Oh, diablos, todo es hermoso hasta ahora entonces. ¡No! ¡Qué demonios! ¡Qué puto! ¡De la nada vino! Sí, ¿qué coño es un problema? Tu cara de troll. Exacto. ¿Eso qué? Exacto, eso qué. Bueno, Peach queda un octavo. Ah, pues que ya sé. Que se pique el yo-yo entonces. O sea que ya no hay forma de que gane. Yo 15, 18. Sí, ya no hay forma de que gane. ¡Hurra, día glorioso! Ya, podemos asaltarlo. Excelente. Ahora sí, esto sí amerita más y ya se me. Dime, ¿a ti no te gusta hacer un anime chido? Que si lo veas y no te lo pierdas. Bueno, hoy en día ya no hay. Bueno, eso es cierto, pero así que lo veas en internet, lo que muchos hacen. Sí, debería hacerlo. De hecho, he buscado al de Kirby. Es que es Kirby. Sí. Hay episodios, pero en inglés. Sí. Y digo, es jocoso, pero nada se compara al todopoderoso doblaje en anime. Exacto. ¿De dónde está? Es una concha flotante. ¡Ah, me descubrió! No, vaya, ha sido algo temprano, pero ahora se han revelado mis verdaderas intenciones.
ese juego era hermoso, ¿no? Oh, sí. Si se podía pasar de nuevo, sería tan lindo. Tengan por seguro, chicos, que ya hubiéramos hecho un Let's Play. O sí. Estaríamos planeando. Exacto, sí, mínimo. Deberíamos revelarlo porque no tienen ni idea de qué estamos hablando. Sí. Bueno, se llama Taskmaster. Es del Diablo de Tasmania. Ah, es muy poderoso, es hermoso. Es un juego poderoso. Es en la época donde los juegos... Tenían sentido. Tenían sentido, honestamente, sí. No te quieres pasar de verga, Yoshi. Bueno, de hecho vale, así que pásate de verga todo lo que quieras. De hecho vale. No, pero tú no te puedes pasar de verga, ¡nie! ¡No! Todo no se va a pasar, no se va a pasar de verga. Ah, se va. Hola, Gatito. Y bueno, ya casi terminé el video, pero... Y se nos está secando el cerebro, así que... Voy a revelar algo más de mi vida personal. Y hoy voy a unos 15 años y me deprime. Ah, sí. No. ¡No! Pues este... ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? Luis estaba viendo a la izquierda y... Se cambió. En una frame se hizo a la derecha. ¡Oh, diablos! Es poderoso. Fue tan extraño. Se teletransporta, tiene poderes psíquicos. Esto fue hermoso. Sí, total. Oh, sí. No, pero es que cabe, así que me pasa. No, que hereje. Bueno, no, de hecho ya vi algo bueno de él. No pertenece al Terminator. Ah, sí. Lo descubrimos hace poco. Sí. Y pues si Pianísimo lo quiere ver de esa manera, pues es válido. Pues es menos hereje. Sí. Bueno, de tu punto de vista, porque para mí es hermoso. Pero no pertenece al Triunvirato. Bueno, no debería ser triste entonces. No, porque el Triunvirato ya existe y no se puede cambiar. Debería poderse. O sea, no importa qué tan sagrado algo sea, el Triunvirato es el Triunvirato, güey. Debería cambiarse. Era Ato Castañeda y Kido. Bueno, puede ser el Triunvirato alterno, ojo. Aparte, ojo, de la advertencia. Cuidado sí. Aquí, ¿eh? Sí. Una observación. Observación. Pie de nota. Adjunto. Ajá. Es que, pues sí. Pero cuidado. Pero, sí, el triunvirato alterno sería Kirby, Castañeda y Erato, ¿no? El original, ¿sabes? Ay, pero... Se llegaría más esta discusión fuera de cámara. Yo soy Pianísimo. Y Huecato. Y nos vemos en la parte 10, donde haremos la fabulosa... Copa Star. Ajá. ¿Qué crees que ocasiona problemas? Puede que sí. Seré Jordi esta vez. Jordi. Sí, será la estrella. Nos vemos, chicos. Servimos.